Hay personas que están como vaca. Y el Shabbat, llegaron sin invitar a ellos moscas, o mosquitas, como dicen en español. Mosquitos. Mosquitos. Llegaron mosquitos, molestaron mucho. Ellos tenían un líquido. Después de ponerlo solo así, sobre la mano, sobre la cava, y ningún mosquito no se acerca. ¿Puede ponerlo en Shabbat o no? Líquido. La halajá puede. Este no considera medicamento. Este es solamente para prevenir de no llegar a mosquitos. Entonces puede ponerlo, no hay ninguna problema. También puede tomar un algodón o así y hacerlo así. Después de poner este, puede hacer, no la líquido al algodón, el líquido sobre la piel, y después con algodón puede tratarlo. ¿Tiene que ser líquido o puede ser cremoso? No, solamente líquido. Para no hacerme marea. Por este motivo necesita ser líquido. Otra cosa que hay, una persona preguntó hoy, hicieron vino en la casa. Cuando estuvieron en la casa, pusieron mucho azúcar. El goy vio de este vino es sabroso. Él tomó, tocó y tomó, hizo todo lo que necesitaba. ¿Este vino es kasher ahorita o es también nada? Está prohibido. Necesita saber de la posquima normal a común, va a decir que es prohibido. Así va a contestar los normales. Pero salió un libro de no muchos años. Este libro tiene la base de la revista Or Torah, de muchos años. De ahí está escrito de también dulce, no, si el goy tocó, no hay problema. De no hacerlo también nada. ¿Dulce o muy dulce? Dulce normal. Vino regil se mató. No se poner ahí, más gente poner ahí el dulce que poner. No hablamos de natural. Se pusieron azúcar. Como acostumbré de hacerlo para hacer vino. Yo no quiero checar asuntos en el libro Alijot Olam. También en mi libro también yo hice una investigación muy, muy grande sobre este tema. Porque este no es cosa común, no es famoso, aval puede apoyar este posquim, la halajá, nunca sea tocó el goy, este vino, una persona dio préstamo al amigo. Ahorita, él, después del día que dio préstamo, cuando vio el tor, dijo a él, más alto, que nació hijo. ¿A quién nació hijo? Al que dio préstamo. Al que dio préstamo. Y shalom, y cómo está, y todo. ¿Hizo bien esta persona o hizo mal? ¿Por soja? ¿Por vivir? ¿Por vivir? Entonces, más alto, no hay problema. Es cosa normal y común. Una persona nació hijo y hija, es más alto. Si es hijo, más alto. Si es hija, dos más alto. Porque es Simán Lebanim, más de uno. Entonces está bien, no hay problema. Aval decirlo, saludarlo, con forma así como hizo, está escrito en su Shulchan Aruch, está prohibido. No puedes saludarlo con forma especial. Si es cosa común, como siempre, no hay problema. Aval así, forma así de mostrar mucha amistad, está prohibido. Este considera revit de Lorena. Y el otro lo puede avergonzar, si le dice más alto el que prestó. Si lo felicita, se va a sentir mal el otro que le prestó.